Gregorio Manzano volvía al estadio que le hacía debutar hace dos temporadas en Primera División, pero los sentimentalismos quedaban atrás. Los dos equipos, Valladolid y Rayo, se jugaban mucho. Tras un comienzo desesperante que congelaba aún más a los aficionados por el aburrimiento, el Valladolid conseguía inaugurar el marcador en el minuto 26, con un gol de Fernando tras aprovechar el buen centro de Marcos. El partido se ponía todavía más a favor de los blanquivioletas con la expulsión de Graf en el minuto 35, por dos tarjetas amarillas en apenas un minuto. Los locales iban a sacar enseguida partido del vacío dejado a la banda izquierda. Aquí nacía el segundo tanto blanquivioleta, con este centro de Sales que remata de cabeza de nuevo Fernando. Todo estaba a favor de los blanquivioletas para conseguir una victoria cómoda, pero su relajación iba a permitir que el Rayo acortara distancias por medio de Balic a punto de llegar al descanso. Tras la reanudación, pese a estar con un jugador menos, el equipo de Manzano salió en busca del empate y tuvo claras oportunidades para marcar. La mejor ocasión fue para De Quintana con este disparo que se estrella en el poste. La entrada de Eusebio en el terreno de juego sirvió para poner orden. Del temor al empate se pasaba ahora la desesperación de los aficionados ante las oportunidades que desaprovechaba su equipo. Y es que los blanquivioletas parecía que tenían miedo a disparar a puerta. Si no, veamos esta cuádruple ocasión. Al final, un motivado Chema, que salía en la segunda parte, conseguía el gol de la tranquilidad. Alegría del Navarro y tres puntos muy importantes para el Real Valladolid, aunque la afición no salió del todo satisfecha.